aspiro a que o que se defenda aquí sexa o acordo ou o desacordo, pero nunca a agresión a esta Cámara. Porque quen despreza un representante do pobo aquí, desprézase a sí mesmo. Es el llamamiento del candidato a la reelección. Feijóo pide consenso para la legislatura que comienza y se plantea llegar a acuerdos con la oposición en temas clave para Galicia. La recuperación del empleo, la financiación, la llegada del AVE o el impulso del rural. El candidato popular tiende una mano mientras con la otra señala al frente a las medidas que se tomarán desde la semana que viene. Fijar el techo de gasto, presentar los presupuestos, trabajar en una ley de empleo que creará más de 80.000 puestos de trabajo o bajar los impuestos a los gallegos. ¿Qué tal? Buenas noches. Feijóo daba durante más de hora y media su tercer discurso de investidura con una batería de medidas económicas bajo el brazo y presentándose como el representante de una mayoría absoluta abierta al acuerdo. Feijóo se convertirá el jueves en presidente de la Xunta. Beben más y beben antes en un escenario común, el botellón. Hoy ponemos números a una realidad preocupante y es que dos niñas de 12 y 13 años de Vigo y Pontevedra eran atendidas el pasado fin de semana. Según datos del 061, de las más de 400 intoxicaciones etílicas entre menores atendidas en Galicia en lo que va de año, el 80% se reparten entre las provincias de A Coruña y Pontevedra. Las diferencias por género apenas son apreciables, 55% chicos, 45% de los casos chicas. Cada vez vemos más jóvenes que beben más y más pronto, ¿no? Que yo recuerdo hace dos fines de semana tenemos una niña de 13 años con intoxicación etílica, pero no especialmente llamativo. La menor más joven que me encontré es una chica que tenía exactamente 12 años, igual que la que salió estos días. Pero esto es un problema educacional y cultural, es decir, el alcohol no está percibido como una droga seria. Falleció en plena noche en su vivienda del barrio Ourensano del Polvorín, no pudo escapar de su propia casa. Los señores que llevaban aquí de ocupar ya unos 10 años y que estaba en condiciones de malas. Tocó el timbre sobre las 3:30 de la mañana de que llamara a los bomberos. Quien avisó a los vecinos fue el hermano del fallecido de 72 años. La vivienda donde se refugiaban ambos estaba ardiendo en plena noche. Todavía se desconoce qué pudo suceder, pero todo apunta a que los hermanos intentaron entrar en calor y la situación se descontroló. La casa estaba en muy mal estado, llena de basura. El fallecido, Emilio, padecía síndrome de Diógenes. Otro grave incendio en las últimas horas en Galicia, en este caso, por suerte, sin daños personales. Las llamas se llevaban por delante gran parte de las instalaciones de Maderas Goiriz, en Vilalba. Los bomberos tuvieron muchos problemas para controlar el fuego por la gran cantidad de material inflamable que había en esa nave, mucha madera y también cáscara. En otro incendio tuvo que intervenir el alcalde de Ponte de Hume para salvar de las llamas a su propia abuela. Bernardo Fernández salió corriendo del concello tras ser avisado por unos vecinos. Como no habían llegado los bomberos, tiró la puerta abajo y sacó de la cama a su familiar, una mujer impedida de 86 años. Le dio tiempo a ir al hospital a hacerse unas pruebas y a llegar a la rueda de prensa de por la tarde. Enseguida nos cuenta su historia. Tiene más de 2.000 años y es uno de los mejores conservados de la provincia de Pontevedra, pero eso no ha impedido que los vándalos lo hayan elegido como lienzo para sus fechorías. Y es que así amanecía el dolmen de Casa dos Mouros, situado en la parroquia viguesa de Candeán, con un símbolo similar al que aparece en una película de la famosa saga de Harry Potter. Calificado como bien de interés cultural y recogido en el catálogo municipal de patrimonio histórico, ahora toca arreglar esta auténtica desfeita. Son los aplausos con los que los populares cerraban el tercer discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo.
una hora y 40 minutos en la que el que será por tercera vez presidente de la Xunta desgranó su programa de gobierno y tendió la mano a la oposición. Felicitaciones y aplausos que llegaban tanto desde el hemiciclo como desde la tribuna de invitados, hoy copada por cargos del Partido Popular. En su alocución, Feijóo ha prometido una ley de empleo para crear más de 80.000 puestos de trabajo, bajar los impuestos a todos los gallegos y recuperación salarial para todos los empleados públicos. Al resto de grupos les ha pedido llegar a pactos en temas clave como la financiación, el impulso del rural y la demografía o la llegada del AVE en 2018. Feijóo escuchará el jueves al resto de grupos antes de la votación que lo convertirá de nuevo en presidente de los gallegos. Logrará el apoyo de los 41 diputados del PP, pero llama al consenso y se presenta como el líder de una mayoría absoluta abierta al acuerdo. Lo pasado, pasado está, asegura, pero pide olvidar la dialéctica del golpe en la mesa. La primera decisión del nuevo gobierno será aprobación del teito de gasto para el próximo año. Posteriormente, dos presupuestos que serán presentados en esta Cámara antes de que remate este 2016. Como la situación siga a mejorar, volveremos a responder a los galegos con menos impuestos también en esta legislatura. Una nueva ley de empleo de Galicia, con objetivo de que se creen entre 80.000 y 100.000 nuevos puestos de trabajo en esta legislatura, que a tasa de paro se sitúe en una cifra por debajo de los dos dígitos. O personal sanitario, o personal no sanitario, o personal de los servicios sociales. Para ellos, como para el resto de los empleados públicos, place decirme que esta legislatura será a que recuperen o nivel salarial perdido durante la crisis. Los pecados que se pudieran cometer entre estos muros ya fueron espiados en las urnas. Creo que los ciudadanos tienen una esperanza bastante limitada sobre la posibilidad de que alcancemos muchos pactos. Propongo que desde Galicia os sorprendamos, o mejor dicho, que os imitemos. Porque de la misma manera que ciudadanos que votaron diferente son capaces de trabajar juntos todos los días, o sus representantes aquí deberíamos teimar por hacer algo semejante. Esto decía Feijóo en su discurso de investidura, palabras que enseguida eran analizadas por sus contrincantes. La oposición lo ve muy alejado de la realidad y califica su intervención de decepcionante y continuista. Notamos unha repetición de promesas incumplidas no ano 2012, pero aínda se cabe cunha menor ansia de goberno. Notamos evidentemente un esgotamento completo de discurso. Falósenos hoxe dunha salida da crise ignorando completamente a situación social, laboral, económica do conxunto da nosa sociedade. A fonda decepción co seu discurso, o que propón o candidato Feijóo, é pura continuidade, puro inmobilismo, unha renuncia a unha axenda reformista seria, un rosario de boas palabras, de boas intencións, pero que non teñen ningún feito, ninguna proposta concreta detrás. O que pretende é que o Parlamento este acalado. Creo que padece un síndrome agudo de Montepío. O señor Núñez Feijóo parece que está alonxado de cal é a realidade deste país. Fixo un discurso autocomplacente, inmobilista e que non lle dá motivos para a esperanza a todas esas persoas que siguen padecendo as graves consecuencias desta crise. Primer día del pleno de investidura desta décima legislatura. Con pocas dudas en el resultado, Feijóo afronta la recta final para convertirse por tercera vez en presidente. Veo que estamos de buen humor. Relajado y en medio de una nube de cámaras ante la mirada de una oposición hoy en el papel de espectadora, con un público amigo, con algún socialista solitario y algunas ausencias, como el presidente ourensano José Manuel Baltar, habitual en estos actos. Con este escenario, arrancó Feijóo. Preséntome a esta sesión de investidura como un militante de Galicia. Así, con la bandera del galleguismo y poniendo banda sonora a su discurso. En Galicia sí. Galicia sí, Galicia sí, Galicia sí. Es la sintonía que lo acompañó hacia una mayoría absoluta que le recordó a la misma oposición a la que le tendió la mano. Perder o medo o acordo es o primeiro paso para afrontar o futuro sen cobardía. No se inmutaron en las bancadas, hoy con pocos comentarios, fría en las reacciones, hubo silencio solo roto por los continuos aplausos de los populares y silencios meditados. Quisiera explicarles que el nuevo gobierno
Al final decidió callarse lo que tenía escrito, que la estructura de su gobierno apenas variará, y decidió centrarse en su programa durante 1 hora y 40 minutos, que dieron para mucho, para inmortalizar el momento, para tomar notas, para echar una cabezadita y para buscar en el móvil un aliado a una intervención que parecía hacerse demasiado larga. Voy rematando ya, señorías. Agradezo a su paciencia. Pero le faltaban los clásicos, el punto emotivo. Eu non teño palabras para agradecer ás galegas e aos galegos a súa confianza. Y su ya tradicional... Galicia, Galicia, Galicia. Felicitaciones de los suyos en el hemiciclo y fuera de él. Veño a saludar, aquí a xente que se meteu kilómetros para chegar aquí. Satisfecho mientras la oposición esperaba su turno para valorar el tercer discurso de investidura de Núñez Feijóo. Creo que padece un síndrome agudo de Montepío. Unha fonda decepción co seu discurso. Sobre a base dunha mala diagnose solamente se pode planificar un mal goberno. Se lo volverán a decir el jueves desde el estrado. Un incendio en una vivienda de Ourense se saldaba esta madrugada con un fallecido. Se dieron todos los ingredientes, una casa sin luz, el frío y un vecino con síndrome de Diógenes. Era el lugar en el que se refugiaba cada noche y allí encontró la muerte. Emilio, de 68 años, fallecía en el incendio de su casa en el barrio ourensano del Polvorín. Dos señores que llevaban aquí de ocupar ya unos 10 años y que estaban en condiciones de malas. Abandono total, llena de papeles, de maleza. Fue su hermano, de 72, quien salió corriendo en plena noche para pedir ayuda. Tocó el timbre sobre las 3:30 de la mañana de que llamara a los bomberos. Yo bajé de casa y vi la llamarada toda en casa y llamé al 112. Realmente falleció, no pudo salir. Posiblemente le cayese parte de la estructura encima, sí. La relación de los dos hombres con el vecindario no era la mejor. La vivienda estaba casi en ruinas y del interior salía muy mal olor. El fallecido, Emilio, acumulaba basura. Padecía síndrome de Diógenes. Luz no había, tenía la luz cortada. Tenía la casa desvalijada de todo, el tejado estaba perdido. Entonces pondrían fuego, como tenían todo deshecho. Y claro, pasó lo que pasó ahí. Ellos andaban a su vida, no sé lo que hacían ahí, lo que dejaban de hacer, pero conmigo siempre fueron amables, nunca tuvieron malas palabras. El cuerpo de Emilio quedó calcinado en el interior de la casa. Su hermano sufrió quemaduras, pero ha conseguido sobrevivir. Otro incendio en una vivienda hacía saltar las alarmas este mediodía en el puerto de Obarqueiro. La casa ha quedado prácticamente destruida y es que las llamas alcanzaron hasta 3 metros, por lo que se desplegó un amplio dispositivo para que el fuego no afectase a otros inmuebles. Los dueños no estaban en el interior, por lo que no hubo que lamentar daños personales. Otro incendio comenzaba de madrugada y arrasaba varias naves de la empresa Maderas Goiriz en Vilalba. El fuego empezó en el secadero y la temperatura superó los 900 grados. Yo entiendo que fue el secadero, que era un secadero de madera, que sería donde inicialmente empezó. Pero bueno, eso tengo que determinar cuando se hagan las averiguaciones. Será autoridad judicial quien lo determine y los peritos los que sepan efectivamente dónde se inició el lume. Los bomberos lo que comproban es que efectivamente no hay ninguna persona que esté afectada, ni hay nadie atrapado en la instalación. Entonces, bueno, realizaron un primer ataque por un lateral para evitar que se desplazara la nave que hay contigua y bueno, luego ya llegaron refuerzos y pues siguiendo por todo el perímetro del incendio para que no se escapara del sitio, ¿no? La extinción no es siempre complicada, sobre todo porque hay mucha carga térmica y hay mucho material que separar, que mover. En este caso, pues hubo 4 equipos trabajando, 2 equipos extinguiendo y 2 equipos separando material do secadero para evitar que el incendio continuara o resto de instalación. Están pasando camiones continuamente con agua, estamos refrigerando y bueno, se va a tardar un poco en acabar de extinguir. La estructura de la nave colapsó, eso quiere decir que en esa zona por encima de 800 grados seguro que llegó, porque el ferro no funde, o sea, el aluminio sí que funde rápidamente antes, pero el ferro no funde, pero sí que se deformase a una temperatura de 800 o 900 grados aproximadamente.
El alcalde de Pontedeume se convirtió en héroe inesperado, en ángel de la guarda de su propia abuela y también en este caso por causa de un incendio. Y es que estaba en el concello cuando una vecina le llamó para alertarle de que salía mucho humo de la vivienda de su familiar. Enseguida salió corriendo hacia allí. Cuando llegó, varias personas se encontraban ya en la puerta tratando de apagar las llamas con extintores. Los bomberos todavía no habían llegado, así que Bernardo no lo pensó dos veces. Echó la puerta abajo y se fue directo a la habitación de su abuela, que estaba en la cama. La levantó con ayuda de un vecino y la sacó fuera. Ambos fueron trasladados al hospital. El regidor, además, le metió un poco de prisa a los médicos. Tenía que llegar a la rueda de prensa de por la tarde. Tú coges carrerilla, te tiras contra la puerta y a puerta a segunda embestida, pues caíu, nada, na abrir a porta se me estaba a vivenda chea de fume, non se vía prácticamente nada, un fume moi oscuro e moi intenso. Fun correndo xa para a súa habitación, ela estaba no interior, na cama, incorporándose. A ver, non fixen nada que non fixera calquer outro cidadán nas mesmas circunstancias. No hospital ingresei e o que si insistín, mira, eu seña como seña, 5:30 teño que estar en Pontedeume porque teño que asinar o convenio do mercado municipal que levamos un ano e pico traballando para sacar esa adiante. O médico dixo, bueno, usted, bajo su responsabilidade, cambiéme de roupa no propio hospital, que xa me xa a miña muller para que me levara a roupa, cambiéme de roupa para non vir cheirando ao fume e vin directo xa para asinar o convenio. Nada, asinamos o convenio, dimos unha volta polo mercado e con total normalidade. Sigue la búsqueda del violador de Lugo, se intenta localizar a un joven rubio de 1,80 m y con un pendiente. La nueva línea de investigación de la policía se centra en el ADN. Lo que se está comprobando es si el perfil genético del agresor se corresponde con un delincuente sexual ya fichado. Estas pruebas en manos de la científica todavía van a tardar, pero podrían simplificar mucho el caso. En este momento solo se cuenta con ese perfil físico del agresor en base a la descripción que hicieron las víctimas. Además, se ha desplegado un dispositivo especial de vigilancia en la zona de Augas Férreas. A vueltas con cómo controlar el problema del botellón y tras conocer los dos últimos casos de hospitalización de menores, una chica de 12 años en Vigo y una chica de 13 en Pontevedra, hoy le vamos a poner números a este fenómeno. Son datos que indican el número de chavales atendidos por intoxicaciones etílicas en lo que va de año. Sorprende la importante brecha que hay entre las provincias atlánticas y las interiores. Del total de 409 casos registrados en nuestra comunidad, 332 se produjeron en A Coruña y Pontevedra, es decir, más del 80% de toda Galicia. En cuanto al sexo, no hay tantas diferencias. Algo más de la mitad, del 55%, se corresponde con chicos y un 45% con chicas. Los que atienden a estos jóvenes a pie de calle y en el hospital lo tienen claro, cada vez se bebe más y mucho antes. Es raro el fin de semana que no tengamos un servicio de urgencias, pues durante la noche dos o tres intoxicaciones etílicas. Edades extremas no es común, edades extremas estoy hablando por niños por debajo de 14 años, no es común, pero sí detectamos alguna. La menor más joven que me encontré es una chica que tenía exactamente 12 años, igual que la que salió estos días. Se había vomitado, encima era un día que llovía, se había caído en la calle, estaba empapada. Sus compañeros habían ido y la verdad llamaba a otra gente que la vio por allí. Que yo recuerdo hace dos fines de semana tenemos una niña de 13 años con intoxicación etílica, pero no es especialmente llamativo. Y en los últimos 10 años pues la media de consumo ha bajado desde los 14 años, el inicio en el consumo, hasta los 12-13. Y hay un porcentaje más alto de niños de 12-13 años que consumen alcohol, es decir, se ha iniciado más temprano el hábito tóxico del alcohol. Últimamente en gente tan joven vamos a intoxicaciones etílicas puras, es decir, que beben tal cantidad de alcohol, imagino que por desconocimiento de la cantidad a la cual pueden enfrentarse o no, que llegan a esas situaciones de coma. No existe ningún antídoto para el alcohol, lo único que hacemos es un tratamiento de sostén. Le ponemos suero, le ponemos complejo vitamínico B y les tratamos los síntomas, básicamente. Cuando ya están en coma etílico, en ocasiones tenemos que llegar a intubarlos y conectarlos a ventilación mecánica para que no fallezcan de una depresión respiratoria. Si está inconsciente realmente, lo que conviene es ponerlo en una zona en la cual esté a resguardo del frío, es decir, procuren que no se enfríe, porque también las intoxicaciones etílicas baja mucho lo que es el calor corporal, y que no lo abandonen nunca, que estén con él hasta que nosotros lleguemos, evidentemente que nos llamen, que llamen al 061, lo mantengan en posición lateral de seguridad, que es sobre el lado izquierdo preferentemente. Los vándalos no respetan ni 2.000 años de historia. Son los que contemplan a uno de los dolmenes mejor conservados de Pontevedra. La tumba neolítica de Candeán ha sido pintada con símbolos que aparecen en la famosa saga de Harry Potter.
Claro, vemos esta agresión y la gente tiene muy, muy mala educación cívica, ¿no? Tiene el dolmen más de 2.000 años y es el conservado y el más grande de la provincia de Pontevedra. Pues como no sea JK Ruling esta y alguna promoción de tal, no entendemos. Suponemos que es alguien que se dedica a esto de la magia o de algo, vamos, aficionado a la magia, un inconsciente, vamos, no sé. El valor, pues sí, porque yo creo que sí, ¿eh? No es tan inconsciente de, vamos, esto no es un cierre de un muro de casa, ¿no? Pues en realidad no depende de nosotros, porque esto es de patrimonio del Concello de Vigo y de la Xunta de Galicia, y nosotros aquí no podemos tocar ni cortar un fento, sin permiso de patrimonio. Supongo que ellos se habrán enterado ahora también de esto, y con mucho cuidado habrá que limpiarlo y reemplazarlo a como estaba, ¿no? Un accidente obligó a cortar esta mañana el carril rápido de la AP9 en el kilómetro 4, sentido Santiago. El conductor de una pequeña furgoneta perdió el control de su vehículo y se empotró contra el quitamiedos lateral, saliendo rebotado y chocando después contra la mediana. A pesar de los repetidos impactos, el hombre solo sufrió heridas leves. Fue trasladado en una ambulancia del 061 al hospital de A Coruña. Circuló durante 16 kilómetros en sentido contrario. Sucedió el sábado en la A8. La Guardia Civil le alcanzó en sentido Santander, pero dirección Galicia, y le dieron señales para que detuviese su marcha. El conductor hizo caso omiso. Fue a la altura de Ribadeo cuando se paró. Quintuplicaba la tasa de alcohol y había estado circulando esos 16 kilómetros a 100 kilómetros por hora. Si están interesados en hacerse con las reliquias de buques como el Mar Egeo o el Casón, sepan que salen a subasta. En el caso del primero, el petrolero que encalló frente a la Torre de Hércules en el año 92, los trabajos de extracción llevaban paralizados 3 años por problemas con la adjudicataria. Una de las últimas piezas recuperadas fue la hélice. El otro barco, el Casón, encallado en la playa de Orrostro en el 87, también busca quién se haga cargo de sus restos. Vuelve la avalancha de peticiones de la vacuna de la meningitis B. El ingreso de un niño de Outes ha disparado todas las alertas. Las boticas de la zona ya han notado que los padres quieren hacerse con el demandado Bexsero. Y es que el desabastecimiento sigue siendo una realidad en toda Galicia. Algunas farmacias han conseguido eliminar la lista de espera, pero otras siguen recibiendo el medicamento a cuentagotas. 124 kilos de pulpo han sido aprehendidos por el Seprona, procedentes del puerto de Laxe. Los agentes de la localidad coruñesa de Corcubión, a través de una investigación, certificaron que se estaba despachando pulpo extraído de forma irregular. El operativo culminó ayer con la intervención del producto, que estaba siendo transportado en un vehículo isotermo. La apertura de la campaña de la vieira en Arousa ha sido discreta. 22 barcos faenaron durante toda la mañana para conseguir recoger los 105 kilos de tope por buque, 35 por persona, en total 2.100 kilos. El tamaño de la captura es más pequeño de lo esperado, 11 centímetros. Hoy tocaba eviscerar, 20 operarias se encargaron de retirar el hepatopáncreas a cada pieza para su salida al mercado. La avenida Alfonso Molina, principal vía de entrada a la ciudad de A Coruña, ya tiene quien dé la bienvenida. El barco que hasta ahora saludaba a los conductores, el Corpiño de Muxía, estaba muy deteriorado. Desde hoy, su sustituto, el Atalaya, luce en el hueco dejado por el anterior. El nuevo ha sido donado por un armador de Sada.